Es lo que he visto con los Hidden Boys de Ciudad de México. Lo mismo pasó con X en Tekken Blaze. Le mato, es la primera vez. Ganó Hillian. Ajá, voy a ir a un torneillo y ya. Y después, ¿qué ves? En el siguiente, ahí está. En el siguiente, ahí está. Yo creo que tal vez puede ser el inicio de empezar a ver a Sinué por acá. Pero quién sabe, tendremos que descubrirlo en los próximos torneos de la Ciudad de México o de México en general. Yo les invito, amigos, tenemos una comunidad muy bonita, muy bella y en corto. Y muy ya, activa. Sí, tan activa que ya en corto tenemos a los chicos de Losers Finals en vivo y dándole. A pesar de que es un mal stage para Peach. X va a elegir e iniciar aquí cualquier día porque eso es su stage favorito. Sí, y ahora hay que recordar, esta es la segunda vez que X y Ran se encuentran aquí en Factor Crema. Se dieron el tiro en Winners y Sebas hizo reverse. La narrativa nos decía que X era el favorito para ganar, pero Sebas ganándole, sacando la victoria desde las garras del infierno. Sí, una victoria que ya hace mucho tiempo para Sebas que la quería. Yo me acuerdo, la primera vez que se enfrentaron fue justo en ese torneo. En Tekken Blaze. Quedaron 2-1. Y así es, el primer juego se vio muy fino. Sebas, segundo juego estaba a punto de ganarlo y X le hizo el comeback, bro. Le hizo el comeback maníaco y desde entonces X le ha estado ganando a Sebas. Le ganó en Digismash 1. ¿Le volvió a ganar en Tekken Blaze? Sí. Y después, es que vaya, básicamente, bro. Y luego Digismash. Sí. Básicamente X ha tenido el número de Sebas hasta ahora, pero sí. Ahora aquí en Factor Crema estamos viendo algo distinto. Qué bonita recuperación, Sebastián Herrán haciendo de las suyas y vivió. Ese es el último porcentaje en el que va a poder vivir el esquiva los rábanos, esquiva ese. Oh, no. Pero castigado con el aéreo por parte de X ahí en el primer stock. Nice, pesado. DI muy, muy consistente de Herrán. Grab, sí. La última vez que los vimos jugar fue apenas en el Catedral. Fue el 3-0 más rápido que he visto en la vida, que me perdone, Sebas. Sí, pero yo, es que, y eso lo digo con sorpresa porque me sorprendió. Normalmente es mucho más cerrado, a pesar de que sean, de que, como dices, tenía su número. Siempre han sido sets cerrados. Sí. Siempre han sido sets que dices, o sea, cualquiera de los dos tiene una oportunidad de hacerlo. Nice, me gustó ahí ese castigo con el down tilt después del spot 8 por parte del X. Viene por parte de Sebas, cazándolo. Sebas quiere, X quiere bajar, Sebas lo deja. Consigue ese grab también. ¿Y otro? ¿Esto no mata en melee? No, no mata en melee. No, no mata hasta Crimson Blur. Dinos en cuanto, ¿en cuanto mata? Ok, pero el Optitude sí va a matar. Ok, esto no es Ultimate, es melee. De hecho, en Ultimate tampoco mata el de Martia. Mata igual como en 180. Ah, bueno, es que está usando Lucina y veo que sí mata con Lucina. Ah, sí. Pero es que Lucina es buenísima. Pero aquí no hay Lucina, aquí no hay más. No hay más familia extendida de Mart. Así es, aquí no hay 10.000 monos de Fire Emblem. Sí es realeza, pero una realeza muy distinta. Sí. La princesa del reino champiñón en contra del príncipe de no me acuerdo. En este juego Mart habla japonés, bro. El bello, su bella voz en japonés. Sí, bro, o sea. Sebas ya le dio la vuelta. Es la primera vez que veo a Exo optar por un Backer of Shield en contra de Ran. Ok, se quedó ahí. Ah, la impaciencia. Un Force Smash hubiera sido una opción más simple y no hubiera podido reaccionar, X. Se vas ahí. Cruciales esos flotes de altura pequeña cuando lees que el mar. Buen tipper, muy bueno. Perdón, cuando lees que el mar está haciendo crouch cancel o down tilts, flotar a algún aéreo es una opción excelente. Bastante daño, 51, dos downers y un aéreo neutral para seguirlo. Okay, buen grab, secuencia, no hay nada. X lo vuelve suyo y pega con el rábano. Se va al borde, se regresa. Consigue el Edgar, continúa, encuentra primero el piso X y a costa de eso un down smash. Bueno, ahí va parte de Sebas recuperándose. A ver, grab. Buen mash out y también una represión excelente, pero un DI, el primer DI que lo veo fallar y es el que más le ha costado. Sí. Okay, presión. Muy bien, bien cuidando su aterrizaje, evitando el dash attack, que la principal herramienta de Peach para cazar aterrizajes, yo diría. Uh-huh. Por lo menos mientras está móvil aún. Sí, consigue grab Sebas, no convierte después. Me pega con el aire neutral, cazando otra vez, otro aire neutral. Situación de Edgeguard, podría volver. Tenía flote, pero no lo ocupa y Sebas, mala opción ahí con el Force Smash. Consigue el segundo, pero falta más, ocupa más. Lo esperó hasta el final. Wow. Lo esperó hasta el último instante. Última stock, 47 en contra de 0. Primer juego, muy crucial, amigos. Muy, muy crucial. La gente viendo esto, upstream, instream. Le leyó el salto. Le leyó el salto. No le pega el nabo, pero el segundo sí.
Ok, se zafó. Todavía tiene. Ni siquiera podemos hablar porque esto está bastante cerrado. Si Herrán encuentra una entrada, puede traerlo todo de vuelta. Ya lo vimos con Sinué. La clásica. Wow, sí, o sea, suficiente. Se lleva el primer juego. Un juego cerrado, pero que terminó siendo un JV2. Desafortunado para Mart, que se gasta el salto después de ocupar el OB. Si no, de haber guardado su salto, todavía hubiera regresado. Sí. Va de vuelta a Final Destination. Ok, estaba cerrado ese juego, pero ¿por qué? Creo que ya sabe que Yoshi's no es la opción. Le ganó en Battlefield, que fue un counterpick de X. Sí, supongo que le ganó en England alguno. No, me continúa. Anterior, pero, amigo, es que está muy, muy crecida la historia en nuestros ojos. Roy está ocurriendo frente a nosotros. Esto es el último boleto a Grand Finals. Así es. Para enfrentarse al campeón de Winners Finals, que fue Yu. Al titán. A la leyenda de Free Fire. Ay, no, amigos. Nada. ¿Qué? ¿Lo salvó? No, solamente salvó. Le faltó al respeto. Sí. Ya ni siquiera lo necesitaba, pero de todos modos lo hace. Ok, falla el rábano, pero el dash attack continúa. Buena secuencia por parte de Ran. Falla. Dash back out of crouch. ¿Eso es un input de un frame? Ok, quiso flotar encima de Peach, pero no se pudo. Vaya. También truqueando a Sebas con el recovery. Pega el backer a Sebas, pero ¿qué? No es suficiente. 163%. Okay. Ah, muy bien, muy bien. Lo esperó hasta el último instante. No se compromete con el force smash, ya que sabe que no está garantizado. Edgar puede hacer el parasol hacia abajo rápidamente. Justamente eso. Wow. Creo que lo mejor en contra de Peach es amenazarla como en un ángulo pegado al stage, pero ligeramente abajo de donde ella viene con el parasol. Amenazada de rango, ¿no? Exacto, sí. Amenazarla con el rango, tirar backers, tirar fair. Aventar hitboxes, básicamente, ¿no? Wow, pareció un spike eso. Nuevamente, ¿no? Tecnología nueva. Sí. Tecnología nunca antes descubierta. Por supuesto que es sarcasmo, amigos. Es tecnología de ninguna parte, ni siquiera de aquí de la Ciudad de México. Ok. Hancock. Smash Ultimate. Special. Super Smash Bros. Special. Ok, me gustó ese primer get up attack, el segundo ya... Un poco forzado, un poco más forzado. Más recovery por parte de Sebas ahí. Yo creo que Sebas ya está pensando en su counterpick. Creo que Herrán a estas alturas ya está pensando en su counterpick. Y lo digo por la forma en la cual... Es que se rindió en esas dos strokes, las dos strokes que perdió, sobre todo la última. Está seteando el stage, bro, para otro reverse trio. ¿Quiere reverse? Quiere el estilo, ¿no? Es como cuando en Malcolm... ¿Ubicas ese capítulo cuando Malcolm... cuando Dewey va a una competencia de pianistas? Sí. Y su mamá lo sabotea. Entonces su mamá le dice, ¿qué prefieres? ¿La historia de Gloria donde nada más llegas, practicas como 20 horas y ya ganas el torneo? ¿O en la que tu mamá te hace la vida imposible, no practicaste nada y de todos modos ganas el torneo? A huevo. Ahí está. Juego número 3. Seba se aferra a Final Destination. Lo gracioso de esa historia es que Dewey pierde el torneo. Amigo, no. Sebas, no. Esos niños chinos son un prodigio. Uf, es que, bro, o sea... Final Destination. De vuelta. ¿Le funciona mejor el counterpick hasta el momento? Se entregó. Va por el... Pero todavía vuelve aún así. Muy bien. Sigue vivo, Sebastián. 96-125, juego neutral otra vez. El down smash. Down smash certero, agarrando en medio del dash dance a Herrán. Otro. Ok. Yo esperaba un aéreo neutral fuera del escudo, pero eso tampoco es cosa que haga nice. X. Ese down no pudo haber matado, pero... Y parece que si la primera vida... La primera vida, si todo sale bien, será para el buen Sebas Herrán. Pero, ¿qué mixo? Otra vez. Es que ¿Qué es un maestro de las fintas, güey. No le ha pegado ni un tipper. Un tipper ya lo hubiera matado. Ok, down tilt. No llega el backer. ¡Wow! ¡Buenísimo! Jugándole al vivo y saliéndose con la suya. ¿Qué más pudo haber pedido Herrán? Ok. El primer nabo, la primera barrera que tiene que pasar. La segunda también ya pasó, de vuelta de escenario. Todavía tiene que volver full on.
que una vez castigando ahí justo cuando qué buen bait ese dash dance preciso, muy mucho mejor que el que habíamos estado viendo, que era atacado por los down smashes de X. Se basa en ofensiva, saca sus aéreos, consigue grab, jugando el juego neutral como debería, y es empleando este excelente dash dance que tiene Marth, moviéndose de un lado a otro. Ok, nice. No se ha rendido. Creo que a diferencia de Dewey, genuinamente Sebas quiere este reverse throw. Volvió por los rábanos, bro. Y el tipper. Y dos stocks de ventaja. Dos stocks completitas de ventaja. Aunque ya esté en 191%, a Peach ya no le cuesta matar, sí, el forward throw. El throw, sí. Después de 160 ya no lo vives en ninguna parte. 201, Marth en Final Destination, increíble. Buena sobrevivencia. Al parecer, la martritis es contagiosa. Sí, eso te iba a decir justo. Yo estaba viendo que, vaya, Alex estaba dando la martritis, y eso bueno porque no está usando Marth, qué pedo, ¿no? ¡Qué ofensiva! Erran lo trae como... No les voy a decir como que lo trae, pero de lado a lado de Costa. Al lado, fantasma del espacio, amigos. ¡Ay, otro tipper! ¡Me mandó a volar, güey! Esta gran ventaja de parte de Sebas Edran. Y lo malo es que va a tener que ganar en el counter pick de X, sí, dos veces. Y eso es si es que gana, ¿eh? O sea, no quiero descartar para nada a X. Como les dije, esto pasó en Tekken Place, la primera vez que Sebas y X se encontraron. Buen tech por parte de Ran, increíble. Y evitando también el nabo para recuperarse. Sale volando del lado a otro, cortesía del... ¡Wow! ¡Sacó la espada! ¡Le pega con el objeto! ¡Oh, la botó! ¡No lo ocupa! ¡No le importa! ¿No la necesita más de una vez? Sebas todavía tiene dos vidas, todavía puede sobrevivir, todavía puede hacer esto pasar. Muy buen spacing, molestando a Peach, por supuesto, con esa hitbox dislocada en la espada, la Falcion. Okay. Qué buen daño le está conectando, y va a empezar a entrar en el porcentaje en el cual Side B a Opti mata. Es una opción relevante. Me llama la atención cómo X no se rinde, a pesar de que tiene tanto camino por recorrer, si quiere ganar esto. No, hombre. Ok, pues sí lo tiene, salto, sí lo tiene. Ok, vuelve. Esta vez respetando que Erran rueda hacia el lado después de que lo agarren en la orilla. Y avienta hacia arriba, sí, todavía no va a ser suficiente. Está leyendo el throw, pero aún así una buena opción para ganar el stage. Otra vez. Sí. Siguiente, y ahí hacia atrás por completo, no va a haber stock aún. Okay. Pero solamente le queda el parasol. Otro ya puede matar, otro. ¡Adiós! 2-1, amigos. Muy bien. Le tomó dos juegos, pero logró conseguir su counter pick. Así empezó el set de Winners. Así fue 2-0, empezó ganando Winners. Así es, Steve aquí mencionando, y es que sí, en efecto, eso fue lo que sucedió. Sucederá otra vez. ¿Y X volvió a Final Destination? ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? Eso tuvo que haber sido Gentleman. Sí, de hecho, porque ya no se puede, ya. Ajá, no es legal. Sí, técnicamente por las reglas no puede regresar Sebas ahí, tuvo que haber estado de acuerdo X en hacer eso, y me sorprende, ¿cómo es que una Peach estaría de acuerdo en volver? Es su escenario favorito. Es el escenario que más le gusta. Sí. Y exalta bastante bien el neutral. Lo dominó, sin embargo, Erran. En ese porciento nada más. No hemos visto tampoco ninguno de los característicos edgeguards agresivos de X. Lo interrumpe. En palabras del buen Plastic Man, cubre todas las opciones porque le pega con un nabo en la cabeza. Ok. Para. De hecho, ese aéreo neutral lo tira porque en caso de que decidiera. Lo esperó, pero. Sí, ya estaba listo para ese downer. Sí. Estaba presto para conectarlo. Es que sí lo debo conectar bien. O sea, eso fue todo correcto, solo que fue en el escenario. Y por eso no funcionó para matar. Pero estuvo fino. Va por el daño. Continúa. Combo de 3 hits, nada más. Ok, esperándolo. Uy, escapó. Y el escudo de Marth, que a pesar de que no es el mejor del juego, de hecho, de los peorcitos, de los top tiers, sí, aguantó. Erran se quedó estático ahí por un momento. Una vez no fue lo mejor. Está dando espacio a X para que puedas quedar los rábanos. Erran, esta vez ya no está optando tanto por el dash dance, sino por espaciar aéreos. Y es un poco más sencillo para X, al parecer, leer esta clase de opciones. Ese space no está funcionando hasta ahorita. Consigue dos flash attacks, nice. ¿Cómo es que...? ¿Algo más? ¿Cómo es que se...? ¿Qué clase de trato con el diablo tiene que hacer uno para tener un día ahí como este? El puro tipe del forward le mató. Tanto Sebas como... Tanto Erran como... No hay salto, pero todavía... No, la chance no es Smash 4.
no existe ese juego ya. Ok, está peligroso. Eso está sin tocado en su tercer stock. Digo, su consigue el grab. Primer grab, pero se sale inmediatamente con el aéreo neutral. X no sale del stage. Una vez más, no quiere arriesgar la ventaja que ya tiene. Sí, está complicado hacer querer regresar contra Peach. Está en la delantera. Oh, estaba leyendo un salto. Entra con el dash attack. Ok, tilt, aéreo. Down smash. Y después ese trade. Sí, lo van a Y tres stocks contra uno en la situación completamente inversa a la que vimos en el juego pasado. Sí, aquí es donde el dorado del centro tiene que sacar la Gold Experience. El Black Diamond, por favor, para suelos. Otra vez de vuelta al juego de Dash Dance. Falla. De hecho, esa conversión en pitch no es true. Sí, no es true. No es true, a pesar de que hagas el pivote. No hay manera en la cual le conectes si el DI es el correcto para pitch. Lo que fue true fue ese deeper forward smash que hace que se esté un poquito más cerca de nivelar esto, pero tiene que mantenerse sin tocar, 57% con el dash attack. Verdaderamente doloroso, claro que sí. ¿Qué? ¿Un pitch bomber en el neutral? Ok, interesante secuencia. Grab a dash attack. Ahí Sebas pudo haber hecho dash back después de ese grab antes de que saliera el down smash, algo que no ha empleado lo suficiente. ¿Lo agarró? Sigue con la ofensiva presionando siempre hacia adelante, 115% y aumentando. Muy peligroso esto para Sebas. Por el snipe. A punto de este recovery super low, pero se acaba pillado. Esto. No veremos el reverse 6-0, pero de que seguimos fue un gran set entre estos dos chicos. X avanza a Grand Finals. Del lado de losers. A enfrentarse a Yu. ¿5 minutos de break?